ya vieron, no entró a Paseos del Valle, ¿eh? La verdad es que me norteé, pensé que venía en el 171. Y dije, oye, no entró el camión a Paseo del Valle. Y me estoy acordando ahorita de que ese no era 171. Ese era 645, ¿eh? Bueno, es que también me venía aventando un sueño ahí en el camión. Y estaba soñando de que el camión no había entrado. Y ahorita que no entró, dije, ay, cabrón, el pinche camión no entró a Paseo del Valle. Y resulta que no era 171, ¿eh? El camión era 345. Vaya usted a creer. Miren, ahí va. El 171. ¿Vieron ese camión de la basura? Ellos son los responsables de la desaparición de personas aquí en esta ciudad de Guadalajara. Inclusive no es por dudar, pero estos dos chavos que van ahí, uno de ellos probablemente hoy no regrese a su casa. Porque ya que están recogiendo la basura, vean a qué hora son. Van a estar en la noche todavía recogiendo la basura.
recogiéndola y luego le dan un golpe en la cabeza, lo avientan al tambo de atrás, lo aplastan con la máquina esa y lo sepultan allí en la basura, en los vertederos de basura. Que ahora le quieren hacer el loco de que están enterrando cuerpos en la primavera y en los parques, eso es mentira, ¿eh? Todo el tiempo los han estado, los han estado sepultando los vertederos de basura con la otra, aquí en las arterias aquí de... ¿Quién va a revisar aquí en las carreteras estas? Nadie va a revisar aquí en las carreteras. Nadie. Imagínate, van a hacer una carretera, van a plantar una carpeta asfáltica y ahí pueden hacer un hoyo y sembrar a 10, 20 en un tramo, en otro, igual, de la misma forma, ¿no? El mismo tramo de aquí para allá que de para allá. Vamos a caminar. Que norteada me puse. Ey, ya ves, ¿para qué andas? ¿Para qué te andas escapando de tu casa, cabrona? ¿Eh? Comiendo mierda en la calle. La verdad es que me norteé, te vuelvo a decir. Venía durmiendo en el camión y estaba soñando de que el camión entró a Paseos del Valle. Que dije, no, pues me voy hasta. Quedé la vuelta en la tijera y me regreso en el otro. Pero ¿cuál? Me acordé de que en el que me bajé era 6:45. Dije, ay, güey, no mames. Bueno, no es la primera vez que un sueño se hace realidad, ¿eh? Pero este, pues prácticamente se hizo realidad. Está viendo unos 171. No, había puesto la cámara abajo para grabarlo, porque a veces está uno aquí como que parece que lo quieren atropellar, cabrón. Miren el avión. Así o más grande.
En Ortigada me puse. Tiene como unos 200 pasos, lo que nos da chance de meternos una orina.
cabrón, no mames, pinche perro. ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo salió el perrito? Me sacó de onda, cabrón. Dije, ¿qué es eso, cabrón? Por un momento pensé que era una anaconda. Dije, ya valió madre aquí. No, salió el perro bien a gusto de ahí y se volvió a meter otra vez aquí. ¿Cuánto vale el kilo? ¿El kilo? ¿Un kilo? ¿Cuánto vale? A 14. ¿Eras uno? No, 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 de kilo. Sí, ahí está. ¿Qué es, Que le vaya bien. Un bolillo. ¿Quiere que agarre la bolsa? ¿Quiere que agarre la bolsa? Ah, si la alcanza, sí. Sí, aquí está. Ahí va. Ok, gracias. Ahí está. Sí, que le vaya bien. Luego.
¿Qué dice? ¿No vio Chayito? Buenos días. ¿No la vio? No la ha visto. No tengo tiempo en mi aparatito ahorita que traiga. Aquí lo ubico, ¿eh? ¿Qué eres? Alcance. Hello. ¿Qué eres?